Pues arrancamos con Gerard Piqué porque anunció este jueves su retiro del fútbol profesional. Pone punto final a una carrera en la que prácticamente ha ganado todos los títulos posibles, bueno, con su equipo. A través de un emotivo video en sus redes, comparte que este sábado será su último partido y pasará a ser un aficionado más. Dijo, transmitiré mi amor por el Barça a mis hijos como hizo mi familia conmigo. Piqué pondrá fin así a 14 temporadas en el primer equipo del Barcelona, club en el que se formó. Todo esto a sus 35 años y en medio del escándalo por su separación con Shakira, que ahí todo el mundo dijo, es que ya no pudo con la presión, es que lo bulean los equipos contrarios, porque cada que se presenta en la cancha le ponen un tema de Shakira. Y salió la polémica de la camisa, o la playera, más bien, perdón, de la playera, que tenía el nombre de Shakira, porque habían hecho una fusión, bla, bla. Eso es montaje, eso no es cierto. Bueno, es más bien un negocio. Pero no es cierto lo de Shakira. Ah, ok, ok. Sí, en la playera. Todavía no estaba la playera de Shakira. Era una suposición que la próxima que seguía, porque Spotify supuestamente tenía este acuerdo con el equipo de los que llegaran a más de tantos millones de escuchas, ¿no? Ajá, pero la playera que circula es montaje. Oh, o sea, no tiene nada que ver su decisión, ni con el escándalo, ni con nada. Tiene 35 años, ha dividido opiniones. Yo ahí sí, no sé. Ahí luego Jan me regaña. Ustedes no saben de deporte. Yo no ¿De los años? Mucha gente, no, de los años sí, ya yo creo que grandecito. Ya tiene edad de retirarse. Y mucha gente dice que no es tan bueno. ¿Quién? Gerard Piqué. Ajá. Yo creo que es uno de los mejores defensas que ha habido en la historia del mundo. Aparte, seleccionado español, ganó la Champions. Es decir, ha sido... Ahí viene a regañarme. Ahí viene a regañarme. Pero yo creo que los que dicen que no están buenos son fans de Shakira. ¿Y qué pasa? Es que todo por servicio acaba. Sí, sí, sí. No, pero ¿cómo no va a ser bueno? O sea, Piqué, estamos hablando de Piqué. Claro. O sea, Piqué es uno de los mejores centrales de la historia del fútbol español, campeón del mundo, campeón de la Champions en diversas ocasiones. Ganaron la liga caminando cuantas veces quisieron, uno de los jugadores más dominantes de su posición, elegantes y tal. Simplemente por la edad ya no compite con otros chavos que ahora tienen mejor nivel. Sin embargo, me parece que el Barcelona está siendo injusto con él. Y tiene mucho que ver con lo que dicen, con lo que está pasando con Shakira. Su imagen se ha deteriorado de cierta manera, que ya el tipo no es una buena influencia en el vestidor. Es que, claro, y ese es el problema, ¿no? Sí, pero ¿por qué están siendo injustos? Pues están siendo injustos porque es una carrera bárbara. Por lo menos tendrían que haber esperado a que terminara la temporada. Pero si es una decisión de él. ¿Pero tú crees que no es de él la decisión? Yo creo que lo están presionando muchísimo en el Barcelona. ¿Sí crees? Oye... Pero hay un video de estar desde chiquitito, él fue desde fuerzas básicas del Barça. Su abuelo fue presidente del Barcelona, el abuelo de Piqué. Sí, no es una familia culé, como se les dice, una familia culé de abolengo. Pero viene, bueno, probablemente, no lo dudo, que sea una presión también por esta. Y él así se vio con Shakira. No sabemos.